¿Cuántos subconjuntos puedo formar con estas tres hermosas piedras? Bueno, el primero sería el conjunto que contiene estas tres piedras. Otro posible sería el conjunto que solo contiene a esta piedra. De igual manera, otro sería el conjunto que contiene solo a esta piedra. Otro más sería el conjunto que contiene a esta otra piedra. Vamos a formar ahora subconjuntos de dos. De dos piedras. Aquí tenemos uno. Luego aquí tenemos otro más. Y finalmente, este también sería un subconjunto de dos piedras. ¿Y qué nos falta contar? Pues nos falta contar el vacío. Recordar que será subconjunto.